¿Cómo estáis guapos? ¿Cómo os encontráis? Espero que muy bien. Ay, por Dios. Espero que os encontréis muy bien. Estamos aquí empezando. Vamos a dejar que acabe la música de mientras que terminan de mirar todo y vamos colocando todo por aquí. El principio está todo puesto. Y yo no sé dónde mierdas estoy. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Vamos a ponernos todo bien. Secretos del día a día. Vamos a ir teletransportándonos al sitio. Vale, está más arriba. Unas misiones de reputación. Ah, claro, las misiones diarias no las he hecho. Bueno, las semanales, mejor dicho. Vale. Estamos aquí en la prisión. A ver, la música, termino de mirar un par de cosas y ahora en cuanto acabe. Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido, Fontaine. ¿Baguettes? Por favor. Por favor, no esperaba menos. Ay, ¿cómo te encuentras? Dios, qué calor hace. Además que calor es bochorno, es como que hace. Es como que hace bochornito. Ay, ¿cómo te encuentras? Venga, vamos lo que es a Prison Breakend. Ya que tendremos que seguir consiguiendo ricos cupones crediticios en este sistema comuntalista. En el que nos dan comida, pero también podemos lo que es pasar de trabajar, así que si no queremos, hermanita. No sé quién será tu hermana, pero seguro. ¡Ay! Había una misión para hacer aquí, ¿no? ¿Cómo? Tengo que mirarlo bien, porque los logros. Aquí. Un espectro de los cristales ponía. Saca a Lanoir del fuerte Meropide. ¿Quién es Lanoir? ¿He conocido a Lanoir en algún momento? Sí. ¿Qué mierda es un Lanoir? Se lo he conocido en algún momento. Este es Carranza. Carranza es un pueblo de por aquí, por cierto. Para lo que no lo sepáis. ¿Tú no sabes un Lanoir? ¿Tú eres. Joder, ¿tú eres un Lanoir? No. ¿Qué mierda es un Lanoir? ¿Dónde está Lanoir? Bueno, da igual. Vamos lo que es a ir a cumplir nuestras misiones. A ver si conseguimos escapar hoy de prisión. O igual nos conseguimos escapar de prisión. Depende cómo nos dé. Nakul. No, esto no es. Ay, este miércoles tendremos lo que es duelo de cartas con Miquel en Shadowverse. Y después seguramente vamos a jugar al Baldur's Gate. Es decir, seguramente volveremos, jugaremos al Baldur's Gate. Así que yo que vosotros estaría atento a los. ¿Darcy? ¿Cara guapa? ¿Darcy cara guapa? ¿Nani? Estaría atentos a los próximos. A los próximos directos. Los próximos mega miércoles. Si no consigo enviarlo todo, puede que nunca salga de aquí. ¿Quién es? Memo, no creo haberte visto antes. No eres un recluso, ¿verdad? No, claro que no, por favor, no me confundas con un delincuente. Soy un ciudadano ejemplar que respeta la ley. Me pego una puñalada. ¿Entonces qué haces aquí con esa cara de preocupación? Soy un promotor de Fonta SL y me suelo encargar de promocionar nuestras bebidas. Hace tiempo que debería haber completado mi tarea y vuelto a la sede, pero llevo aquí más tiempo del que esperaba. ¿Por? ¿Eres de Fonta SL? ¿Con qué problema te has encontrado? Estoy furioso y todo por culpa de ese duque. Cuando le comenté el plan promocional de mi empresa, no tuvo pelos en lengua decirme que mi plan era una bazofia. Como nuestra colaboración siempre ha sido buena, contuve unos nervios para explicárselo todo con más detalle, pero él no dudó ni un momento en interrumpirme. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y no funcionamos con Mora? Me dijo así, cállate maldito. Te estoy ahorrando tiempo al rechazar tu plan tan rotundamente. Igual era algo que aquí no funcionaría. Aquí funcionamos con cupones crediticios. También no entiendes ni el valor de los cupones crediticios ni de tu propio producto. No puedo culparte por lo primero. Al fin y al cabo eres de agua arriba. Eso es discriminatorio. Pero en cuanto al segundo, solo alguien verdaderamente estúpido y que no sabe nada sobre los cupones crediticios que recomprar tu bebida. Así que mira, déjalo. Así fue como rechazó mi plan y me dejó ideando otro que no le causara problemas. ¿Se lo pueden creer? Bueno, que remedio, es el jefe del lugar. Nosotros también conocemos al duque, es una persona de lo más impredecible. En fin, ya veré cómo me las arreglo. Ponto su casa, sus reglas. Sí, ¿no? El descontento con el duque. Al promotor de Fonta SL no le han ido bien
porque subestima el valor de los cupones crediticios. Mientras tanto, el duque piensa que solo los tontos que no reconocen el valor de los cupones comprarían su bebida. Claro, la cosa está en que los cupones aquí te permiten hacer de todo. Mientras tengas cupones, eres poderoso. Es decir, te permite literalmente hasta saltarte la ley si tienes lo que son cupones. Entonces, ¿para qué lo que es ofrecer bebidas como si fuese el mundo de arriba, por así decirlo, cuando aquí lo mínimo que necesitan para funcionar ya es comida, y la comida la consiguen gratis? No necesitan lo que es conseguir ningún tipo de alimentación ni cosa adicional, por así decirlo, mientras le esté dando eso gratis. Entonces su producto ya de ahí de base está mal. Lo siguiente, si ganas poder al tener más créditos, la intención tuya es ahorrar créditos y gastarlos en otro sitio donde puedes lo que es high reward, lo que vendría a ser, pues eso, el de los boxeos. De apuestas por uno y ganas cupones. Así que eso, es decir, en principio su plan no tiene sentido por eso. Ahora que esto es como las cartas de Pokémon. Mientras más cupones tú tienes, más poder tendrás. Poder tendrás, pero ellos serán libres. Un niño que usa cupones, él está a dos pasos de la destrucción. Mientras más cupones tú tienes, más poder tendrás. Poder tendrás. Ay, puta madre. Vale, por aquí. ¿Aquí ya está en algún momento? No recuerdo de haber yo estado en esta zona. Ah, es la arena. ¿La arena? Ah, pues me habré metido en la arena sin darme cuenta. Collins. Ay. Esto puedo... No, estos de estos... Igual hay una cámara por aquí. Espérate, igual hay una... Giuseppe, cuéntame. Igual hay una cámara por aquí. Giuseppe, cuéntame. Igual hay una cámara por aquí que pueda lo que es utilizar para... ¿Activar eso? O igual, ¿no? Pepe, gracias. Yo también te quiero. Ubu. Pues no, no, se descojona. ¡Uy! ¿Y esto? ¿Qué son estos papeles que están tirados en el suelo? Formularios de descripción y cosas así. ¿Por qué está el tablón destrozado? Parece que no. En todos los papeles está el logotipo de Fontas L. Son panfletos de la empresa que produce la Fonta. Aprovechemos que ni nadie para leer lo que pone. Estén, pero es otra parte, no nos denunciarán por robarse que dos empresariales, ¿verdad? ¿Por qué llaman a los jueces y derivados Pepe? Porque Pepe es padre putativo. No sé, la verdad es que no tengo ni idea de decir, no tengo ni idea del por qué lo... Por qué se llama así. Es como a los Franciscos Pacos. Pero no... O sea, padre puto. Es padre putativo. ¿Qué significa putativo? Es una palabra como muy preciosa, ¿no? Se tiene la boca con ello de putativo. ¿Qué mierda significa putativo? Que es considerado como propio o legítimo sin serlo. Padre putativo, vale, es decir... Adoptivo, no, dice... Que es considerado como pro... Sí, más o menos, sí. Correcto. Bienvenido, loquillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, ya se tiene aquí, le duele la pierna derecha después de nadar por mucho tiempo. ¿Cómo? Después de andar por mucho tiempo, el Monster Hunter no en el viaje. Y hoy tengo que usar flogoprofen. Y paracetamol para las anginas. Uf, qué mal. Qué mal. Pues mucho ánimo, loquillo. Esperemos que te recuperes. Pero sí, que es considerado como propio o legítimo sin serlo, básicamente. Así que se podría decir que soy vuestro padre. Soy vuestro padre sin serlo. Pero soy putativo. Sí, tiene la boca puta. Y ahora necesito que ir al centro de día. No. ¿Con anginas? Ah, bueno, si no te sube mucho la fiebre. ¿De qué tienes miedo? Ya estamos en la cárcel. No tienes razón, ya no tenemos nada que preocuparnos. Mientras que Pimón lo vea. Se lo dio el Instituto de Ciencias de Fontaine. El neuroproducto está desarrollando con lentitud y los investigadores están empezando a poner en duda ciertas cosas. Por tanto, estamos obligados a llevar a cabo una primera prueba promocional sin un nombre y empaquetado oficiales. Ajustaremos el desarrollo del producto según la retroalimentación recibida. Realmente lo tenemos en una prueba cerrada a pequeña escala. No dice nada raro. Parece que solo habla de un nuevo producto que están desarrollando Fontas L. Y por lo visto no es que lo extienda muy bien.
Oratrice machinique de análisis cardinale. Eso tenía que decirlo. Es la técnica de la multiplicación y de cuerpo. Sí, mejor que dejemos esto aquí y hagamos como si no lo hubiera visto nadie. Sí, perfecto. Un nuevo producto en desarrollo. Según un informe interno de Fonta SL, se está llevando a cabo una primera prueba promocional sin un nombre y empaquetado oficiales para su nuevo producto. La razón de dicha prueba es que hasta los empleados de la empresa tienen sus dudas con respecto a dicho producto. Vale, o sea que lo que hemos recibido es el... Es la bebida esta, en otras palabras. Hemos recibido la bebida porque solo un tonto gastaría los cupones, y como hemos sido tontos por gastar cupones, pues nos han dado lo que viene a ser la bebida esta, que nadie la quiere. Precioso. Fonta. ¿Tendrán Sprite o Coca-Cola? Espero que tengan Fombella. Espero que tengan Fombella. ¡Ay! Pregunto, ¿consideráis terrorismo el colocar la Pepsi al lado de la Coca-Cola? Pregunta seria, ¿qué nivel de terrorismo se considera poner la Pepsi al lado de la Coca-Cola? ¿Cuál es el nivel? Hay el problema, hoy no tuve fiebre, pero apenas podía hablar. Sí, hombre, es lo que le pasa con las anginas. Hasta me dieron paracetamol y dormí toda la mañana. ¿Y no te han dado antibiótico? Porque para eso tienes que tomarte antibiótico. Y me meto a la mañana en clase. No tuvieron pedo después de despertarme para comer. Tuve que hacerte ver si un pedido y con las anginas recién tratadas con la pastilla. Pero para el tamón no es antibiótico. Para anginas necesitas quitártelos con... Porque es una infección bacteriana. Necesitas lo que es quitártelo con antibiótico. Las anginas es una infección. Tienes que quitártelo sí o sí con antibiótico. Pues sí, 5,5 en el nivel terrorismo. Pues he hecho eso. Es decir, en la nevera de la tienda tenemos lo que viene a ser la Coca-Cola y justo al lado la Pepsi. Pero hemos puesto en la tienda ambas bebidas juntas. Puedes preguntar cuál era el nivel de terrorismo. Pues no se importa y les da pereza comprar el antibiótico. Hombre, no les puede dar pereza. Viene recetado. Eso es más marketing. Es que están justo al lado, las he colocado justo al lado. Paracetamol para todo. Paracetamol no funciona. O sea, sí que funciona para todo, pero no como la gente piensa. También tengo que fuera a probar eso. Y bien, sucedió algo. Y test. ¿Té? Lo que yo. ¿Has visto un médico o un homeópata? ¿Has visto un médico o un homeópata? ¿Por qué eso te lo hizo un homeópata? Eso no te lo hizo un médico. Un día por la mañana hicimos un paquete misterioso. Bueno, no sabemos muy bien qué es lo que contiene. ¿Té o té? Té. Así que era cierto, pero no se han maldecido ni nada, ¿verdad? ¿Se encuentra bien? Un momento, ¿están seguros de que son ustedes quienes controlan su propio cuerpo ahora mismo? No lo sé. Pues no estás segura, yo sé qué dices. Pimo sigue siendo Paimon. Solo tú te harías esa pregunta, así que sí, sigue siendo tú. Bueno, entonces Pimo puede tranquilizarse. ¿Cómo sabes que yo no estoy siendo controlado? Ahí el problema es un enfermero. Lo que tenemos en el centro, encima solo vienen los meses. Pero eso no es un médico, es decir, médico es el que vas al... El que tiene lo que es Osakidecha, bueno, Osakidecha aquí. El de la seguridad social, eso no es un médico. Médico es el que está en el centro de salud. Es decir, tienes que ir al médico, al centro de salud. No al enfermero que tenga lo que es el colegio. Porque ese se llama... A mí en el colegio mío, una vez tuve un esguince y me dijeron, va, no sé de nada, y tuve que ir con muletas. Es decir, tenía lo que era hasta la rodilla fastidiada. Cuéntame, pues si quieres ir al médico ya tienes que morirte. Hombre, es que tienes que ir al médico sí o sí. Es que unas anginas se curan con eso, con... Es que si no se te puede complicar, tienes que ir lo que es al médico. Es que, coño, te lo dice una persona que tiene anginas como mínimo una vez al año. Por eso te lo dice, por eso te lo digo. Yo tengo anginas una vez al año, todos los años, así que por eso. Aparte que siguen siendo las de siempre. Por ello, yo que ustedes no me fiaría. Jamás pensé que realmente se atreverían a probarlo. Daros la pena malgastar cupones crediticios solo para comprar apuestas y satisfacer su curiosidad. ¿Ganamos algo? Aunque pasemos apuestas como todo el mundo, tampoco esperaríamos conseguir ningún premio. Con cosas como esta, los únicos que salen forrados son los organizadores. Oye, ¿qué les dices con eso? La nada, Bocajarro es un negocio honesto. Es trabajo, es poco trabajo, pero es honesto. Y además tampoco crean que ganamos tanto con las apuestas. Si no tienes fiebre, gripe o un esguince, pues paracetamol, infusiones y tés. Pero es que el té no tiene ningún sentido que te hayan mandado té. Eso es puta homeopatía, el té no funciona para nada. El té literalmente no funciona para una mierda.
Vale pa' mierda el té. Infusiones anginas, pastilla resfriado, alejarte socialmente. De hecho, las anginas son muy contagiosas. Tendría que estar también alejado socialmente. De hecho, para seguir con el torneo, dependemos del apoyo de nuestra patrocinadora, la empresa productora de Fonta. ¿Cómo está funcionando? ¿Financiado por la empresa que produce Fonta? Pensó que los fondos venían del bolsillo del propio duque. Digamos que todas las partes salen ganando. Al fin y al cabo, ellos propusieron la ley de colaboración. ¿Por qué promocionar la Fonta en el fuerte me lo pide? Información importante. Bueno, tenga mucho cuidado con estos días, ¿de acuerdo? El patrocinador del torneo Bocajarro. Según Collins, el torneo de Bocajarro se organiza gracias al patrocinio de Fonta SL, lo que significa que esta empresa debe tener sus propios objetivos. Mira, no veo aquí arriba como otro... No. ¡Venid aquí, cobardes! Nadie quiere pegarse contra la viajera. Entonces, no hay que usar esas palabras. No son acerca de lo contrario que usan las enfermedades. Pues deberían saberlo, es decir, sobre todo alguien que estudie medicina. A ver, bueno, igual es como la medicina de aquí del País Vasco, que aquí resulta que si tienes lo que es suficiente nivel de euskera, como el euskera vale por dos, puedes literalmente no saber nada de medicina y aún así aprobar y ser y pertenecer lo que es a Osakidecha, lo que viene es al servicio de salud público, sin saber medicina, solo con el idioma. Es precioso. Es precioso, tío. El compañero, no... Ya, pero no hay que decirlo así, es decir, aunque se tengan, no hay que decirlo así. Es decir, hay que ser un poquito más elegante. A ver si me pueden dar comida. Dame comida. Tiene una ración. Recibido. Buen provecho. A ver qué me dan. A ver qué me dan. Vale, tenemos dos bandejas, voy a usar una. Ah, no, solo tengo una bandeja. Ah, ¿me han quitado la otra bandeja? No, todo suena mal. Hombre, con decir discapacidad ya estaría, es decir. Con decir discapacidad ya estaría. No hay que poner la otra palabra. Venimos a comer de aquí, ¿quieres comer algo? Dejémoslo por ahí. Ya hay gente discapacidad, sí. Pero hay que ser un poquito elegante, hay que decirlo con elegancia. De acuerdo, pero solo tenemos que aprovechar mejor el tiempo si gastamos cupones crediticios. Sí, ahora nos requieren más cupones crediticios. Peor como. A ver, que decir retrasado suena mal, es decir. ¿Cómo se llama? Se llama discapacidad. Se llama así. Es decir, lo otro es ofensivo. Y especiales también sí. Necesidades especiales. Discapacitado. Pero decir retrasado es... Por lo menos yo lo veo un poquito bruto. Decirlo un poquito bruto. Hay que ser un poquito más elegante. ¿Qué comida más normal? Pero se ve que no podía tener las expectativas muy altas. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a trabajar a la de producción. A trabajar, pero estamos dentro de coma. Tal vez esto como más. No sé si podemos hacer un trabajo sencillito. ¿Me ha dicho lo mismo? No sé, voy a ganar cupones por si acaso necesito lo que es cupones para algo más, pero no sé para qué necesito más cupones. Y al final, ¿qué normas más? Un poquito de misterio, yo le quedo con la sangre. Vamos a entender qué quiere decir. ¿Esto se te ocurre algo? Creo que lo entiendo, pero no tiene nada que ver con Nobil. Tiene comportamientos... No... Hernández, literalmente si no fuéramos tan comunes seríamos los hermanos perdidos. No, loquillo, no. Nosotros podemos dar por concluida esta parte de la investigación. A partir de mañana buscaremos otras pistas distintas. Buenas noches, Giuseppe. Yo, venga. Que sí. Que ya sé, pero... Es que... prefiero lo que es decir las cosas más con elegancia, en vez de objetivos clave completados. Bien. Ya hemos logrado ser más secretas, pero nunca pensó que en esta cárcel sería tan... estrafalaria. ¿Qué tal si hacemos la investigación? Si no, nunca acabaremos. Usemos cupones crediticios para ir a trabajar y dediquemos el día a investigar. Una pequeña parte se convierte en Stephen Hawking. Sí, ya digo, hay que ser elegante al decirlo, ¿ves? Pues así, mira, así está un poco mejor dicho. Si saltamos en el trabajo, aprovechamos el tiempo para investigar. ¿Investigar el qué? Si no tenemos ni puta idea de nada. Sin investigar el qué, Paimon, si no sabemos nada. Investiga dos de las normas sacadas de la prisión. Normativa en una sociedad marginal. Perfecto. Si no tenemos ni puta idea de qué me estás contando, Paimon. Sigue preguntando por pistas. ¿Pistas de qué? Las chocopistas. Las pistas del Choco Crispies. Es lo que vamos a preguntar. Fielding. Bien. No, para abajo. ¿Y no podemos ir a hablar con el duque directamente? Es decir, si lo que estamos buscando es al otro, ¿por qué no vamos a hablar con el duque directamente? Oye, mira,
Eso es divino. Puedo tener la sensación de que hay menos gente que de costumbre. Están en un ritual satánico. Están a punto de ser sacrificados. Oh, pero sabe significar que han conseguido muchos cupones crediticios. Aún los estudiantes como para no trabajar. Veo que están adaptando muy bien. Mi objetivo es encontrar al duque. Claro, es formidable. ¿No puedes hablar sobre las normas secretas? Es buen momento para hacerlo, sí. ¿Qué decir con que es buen momento? El líder de los demás están en la producción. No creía que unos tipos tan odiosos como esos aprovecharan de una información tan confidencial. Bueno, pues dinos. Y se os ocurre estar por la noche cerca de las tuberías que hacen ruidos extraños. No sé ni qué tuberías hacen ruidos extraños. Todas hacen ruidos extraños. Aunque no evitar las celadoras, se encontrarán cosas aún más horrendas. ¿Es verdad? ¿Hay toque de queda? ¿Cosas más horrendas? ¿Cómo qué? Un grupo de caníbales. A ver, Vidoc, ¿tú te crees que si hubiese un grupo de caníbales suelto por la cárcel, los celadores no harían nada al respecto? Te convierten en gente bruta y como nunca ni escuelas porque sus padres también nunca se han deseado como adultos. A ver, eso ya son otros temas de educación. Pero eso tranquilo que... Eso no te preocupes, que aún siendo gente sin ningún tipo de discapacidad, sin ningún tipo de nada, y yendo lo que es a escuelas normales, por así decirlo, salen también así. Conozco casos de gente con comillas, vamos a hablar con comillas, normal, que han salido así. Por eso no tiene nada que ver, hazte caso. Un grupo de caníbales. ¿Qué nivel sale fuerte me lo pide? Por supuesto. Se reúne varias veces al mes por la noche. De hecho, se murió que todas las desapariciones del fuerte están relacionadas de algún modo con ellos. Pero lo peor de todo es que tienen una particular fijación. Como no tienen forma de deshacerse los restos de sangre y carne, los convierten en todo tipo de cosas para mantenerlos por siempre aquí. ¿Como en bebidas? Pon, creo que hemos visto esas cosas de las que hablas. Así que era eso. A mi mamá se le está revolviendo el estómago. ¿Estás seguro que eso es verdad? Porque tienes tus dudas. No pasa nada, saber la verdad oculta tras un secreto como ese no tiene por qué ser algo bueno. Bueno, tengo que hacer, les pido que hagan como si nunca les hubieran contado esto. Hombre, es que si habéis un grupo de caníbales lo sabrían, los celadores. Pues confíen en que sea solo por esta vez, pero no quiere que conserve su sangre y su carne por aquí para siempre. Aunque sea... Suponiendo que sea verdad, ¿de verdad crees que podrían derrotarme? Es que estabas viendo la situación. Pero mañana siento un poco más tranquila. Ahora hay que investigar esta norma secreta. Esto es el cuento de nunca acabar. Suena que has visto en un último mes encima tres veces en una semana de paseo y seguidas. Una persona más de 30 años. Te sorprendería, pero sí, lo he visto. Lo he visto. Yo he visto muchas cosas. De 35 a 35, de 35 y más de 35 y de todas las edades. En la zona que vivo es una zona chunga. Yo he visto de todo. Y bueno, y de hecho estando estudiando, yo estudié lo que viene a ser educación infantil. Pero dentro de la educación infantil teníamos lo que era... Bueno, en la escuela donde yo el grado superior donde yo fui, tenían lo que era un ala para lo que era personas que lo llamaban de necesidades especiales. Y había, pues, de todas las edades. Había gente de 10 y pocos, 20 y algo, 30 y muchos, 40, incluso 50 años. Por eso, es decir, he visto de todo. E incluso fuera lo de que es de ahí, yo en casa hemos tenido que estar cuidando a una persona que era totalmente dependiente, es decir, no podía moverse, era totalmente dependiente y sé perfectamente cómo va todo. Se puede saber que hablas, es mejor que no se meta donde los llaman. Vale, qué gran diálogo, ¿no? ¿Pero qué estoy diciendo? A mí no me hablan estas cosas. Pues qué le he dicho, es decir, le he dicho, a ver, qué guapo, y le agarra el paquete, ¿o qué le he hecho? Es decir, no le pregunto una mierda. Tenemos, son unas cosas, son muy buenos con nosotros y los echan como si fuera crímenes, o son muy malas y se quedan porque les escriben a los cuidadores. No te quiero tocar ni con un palo, eso es racismo.
Eso es racismo. ¿Por qué se comportan así esos de ahí? Es como si estuvieran imitándonos. ¿Tendrán que ver con los calibanes? ¿Qué es que están dándonos una trampa y por eso no tienen ningún reparo en hacerlo tan evidente? Igual porque somos unos... porque tenemos mala reputación. No me lo está dando más miedo cuanto más lo piensa. No conseguiremos que nos digan nada. Entonces seguimos investigando. De acuerdo. Pregunta al celador. A ver, si le preguntamos al celador igual se enfada con nosotros. Pero es que lo segundo es que... ¿Cómo coño haber un grupo de caníbales y que los celadores no se han dado cuenta y ni han hecho nada? Es decir, sería estúpido. Pero lo peor es, no es eso, lo peor sería que estarían vendiendo la carne y la sangre por ahí, pero separado, en plan de... Típico. Es decir, típico que pase en la prisión. Fielding. Hola, señor Fielding. ¿Qué hace viniendo a verme en vez de trabajar para ganar cupones? Me gustaría preguntar una cosita. ¿Ha encontrado algo mientras vigila por la noche? ¿Qué les importa eso? Lo que ocurra por la noche no es de su maldita incumbencia. Preocúpese de dormir bien y ya. Pero es que... A veces oímos ruidos extraños por la noche. Sí, solo ocurre un par de veces al mes, pero Ivonne tiene un oído tan sensible que no puede dormir. ¿Pero oyeron los ruidos? Bueno, a decir verdad, yo no estoy de acuerdo todas las noches. El Clopius, un compañero, me contó que los días de limpieza de tuberías suelen ocurrir fenómenos extraños por la noche, así que mucha gente no quiere trabajar. ¿Ah? ¿En qué se hacen los días de limpieza de tuberías? Posiblemente son los días en los que se limpian las instalaciones de drenaje del fuerte Meropide. Ocurre tres veces al mes, y justamente hoy uno de esos días. En el favor de confirmar su hipótesis primero, y si resulta de ser verdad, informaré a mis superiores. De acuerdo, entonces esta noche estaremos atentas. Si no necesitan nada más, me voy. Un consejo, si se os ocurre hacer una tontería, aunque no esté de guardia y habrá gente vigilando. Claro, tampoco si nosotros queremos que nos prolonguen la condena. No sé, pues, Josepe, ¿qué pasa por esos días de limpieza de tuberías? Puede que sean los días los caníbales entren en acción. También no sean más que los días en los que limpia las tuberías. Igual los sonidos raros son esos, son limpieza de tuberías. Es posible, pero es el señor Fielding. Pero según el señor Fielding, no es día de limpieza. Y también es día de que lo investiguemos por nuestra cuenta. ¿Sabes qué dirías eso? Bueno, entonces toca trasnochar. Vamos a esperar a que no nos atrapen. Vuelve a la descanso y descansa hasta la noche. Venga. Yo creo que los ruidos van a ser simplemente lo que son las tuberías que las están limpiando. Ya las limpiarán por la noche para estar por el día lo que es otra vez operativas. Imagino. Qué sueño, qué cansante, pero no podemos dormir, ¿cierto? Esta noche limpio las tuberías, es el momento perfecto para investigar. Tenemos que aguantar hasta que se duerma todo el mundo. Si vamos a dormir, avísala. Tema no quiere que estés tú sola por ahí. ¿Para qué voy a dormir yo primero? No sé, pues. Después del ritmo que te has quedado dormida. Déjame dormir a mí, que soy la que mete hostias. De gente que este insulto tiene el mismo comportamiento que un chimpancé. Repito, esto no es un insulto, solo es que miro a la gente de más. A ver, el comportamiento de la gente al final, pues... Sí, es que te digas... Sin más. Se asumió observador. Vale, o sea, Nobil se escapó por la noche, entiendo. O igual los ruidos son de Nobil. Y se juntó con gente. Ah, mira, son estos tres payasos a los que les hemos preguntado. O sea, Nobil está con los caníbales. Algo me está llamando. Debo ir. Y nunca más se volvió a saber de él. ¿Esto no es como una salida al exterior? No te puedes dormir, despierta. He soñado con... Pero un peso que es no dormir. ¿Qué sueño esta vez? Investigar hoy es la acción correcta. Bueno, por fin entendemos lo que pasa. ¿Por qué da el rumor de los caníbales? ¿Cómo explicas eso? En un momento lo averiguaremos. Y es casi la hora de irse. Tenemos cuidado con los celadores que patrullan. ¿Esto va a ser misión de sigilo? Estaría bien que pusieran lo que es alguna cosita más de sigilo, pero que esté bien hecha, es decir. Vea las tuberías. Ojalá sea sigilo. Ojalá sea sigilo. Tú eres que hablan los rumores. Vale, imagino.
que lo echamos todo a perder si no es un celador? Pues va a estar complicado porque no tengo modo de... Tengo que pasar por delante de uno. Paimón, que hay que pasar por delante de ese. Ah, vale, se marcha. Y me diría yo que no está mirando fijamente. Vale, corre. Vale, por aquí. ¡Hostia! No lo había visto. No lo he visto. Pasa de allí. Vale, corre. No es aquí. ¿En qué nos basamos para decir que es aquí? ¿Esto estaba aquí antes? Porque no recuerdo esta zona, ¿eh? Si esta zona estaba aquí antes, no la recuerdo. Hostia, ¿me las me salta esta zona en serio? Bueno, yo las conozco. Ustedes son esas que vimos hoy. Qué brillante tesoro apareciendo por aquí. Es que no saben quiénes somos. Más vale que se marchen ahora mismo, porque nadie va a salvarlas. Oh, por favor. Ustedes inventaron los rumores y normas secretas de los caníbales. ¿Y qué es así? Si nos enfadan, haremos que esos rumores se cometen en realidad. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? ¿Por qué difunden ese rumor? ¿Y qué supone que están haciendo aquí? No le demos ninguna explicación. Se vuelven ahora mismo al ala de descanso y hacen como si no hubieran visto nada. Nosotros también haremos lo mismo. Vamos, Largo. Aquí hay nada que pueda ser de tu interés. Algo me está llamando. ¿Qué acabas de decir? Esa frase no la dijo el jefe cuando se marchó. ¿El jefe es Nobil? ¿Conoces al jefe? Tartaglia, también conocido como Nobil. Nobil, uno de los 11 de Snesaya. Pues sí, que fue algo que tenía importante. Cuando estuvo aquí siempre mantuvo su identidad en secreto. ¿El jefe le dijo que vinieran a nosotros, que vinieran a vernos? ¿Entonces usted suponía este en este sitio? Va, sí que se entregó bien Nobil. Vengo a averiguar qué le pasó. Pues solamente nosotros sabemos lo que dijo aquella noche. Al menos que se lo dijera a ustedes después de salir de aquí. Supongo que son pruebas suficientes. Está bien, las creo. ¿En base a qué? ¿Por qué te los fueron tus sueños? Cuando el jefe llegó al fuerte Meropide, parecía avergonzado de algo. Nosotros nos portamos muy mal con él. Le hicimos pasarlo muy mal. ¿De qué sentido? Pero este sitio los más fuertes son siempre los más respetados. Su fuerte voluntad en el trabajo, su hazaña se la nada a bocajarro. Mostramos sus habilidades sobrehumanas hasta cuando nos echaba un sermón. Al final decidimos seguirlo. Hasta que un día nos dijo que les costase lo que lo costase, tenía que encontrar la forma de salir de aquí, porque he vuelto a oír aquella voz que lo llamaba. Comer su pandilla no dudamos ningún segundo en la palabra del jefe. Es que nos aprovechamos de las normas secretas que existían en el fuerte para inventaros y difundir la norma de los caníbales. Solo queríamos que el jefe tuviera una buena oportunidad para oír por la noche del día. Para oír por la noche del día de limpieza y cibado de tuberías. Y con su munición que ni reclusos ni celadores se atrevieran a venir aquí. Se lo van a marcharse muy bien del temor de la gente. Pero ese nivel ya se escapó. ¿Por qué están aquí cada noche tras limpieza de tuberías? Porque por lo que sabemos, el camino por el que se fue no es una casería de verdad. Más o menos un callejón sin salida. Está conectado a una era industrial abandonada. Y aunque hubiera una forma de llegar al mar a través de ese camino, quedaría muy lejos. Nadie podría llegar vivo. Sin embargo, fue insistió en llegar de esa manera. Era como si estuviera asesinado con ello. Por eso dijimos que mientras no estuviera, fingiríamos que no existe. Y que si regresaba, debía hacerlo en un día de limpieza tuberías por la noche para que pudiéramos recibirlo sin que nadie nos descubriera. ¿Y es para quitarle la noche varias veces al mes solo para cumplir con su promesa? En el fondo sabemos que si el jefe no ha vuelto después de tanto tiempo es porque realmente se ha escapado. ¿Y es posible que se haya encontrado con algún imprevisto? Pues de un compañero le hace poner el baño, está otro compañero en el SEO, golpeó sillas y mordió un cuidado en el brazo derecho. Más tarde vimos un documental de monos y que los monos tenían el mismo comportamiento que el compañero. Hombre, no exactamente, los monos tienen poca paciencia, compa también cuando se enfadan, golpeó lo primero que ven, el compañero golpeó una silla y la lanzó. Los monos muerden cuando se sienten con un cabreo intenso, el compañero mordió al monitor por un cabreo. Hombre, a ver, son lo que se llaman comportamientos instintivos, pero es que eso lo hace un mono, como lo hace un perro, como lo hace un gato, como lo hacen hasta los pájaros lo hacen. Es decir, esos son comportamientos instintivos que tiene la gente. Al fin y al cabo, el mayor arma que manejamos, por así decirlo, los humanos son los dientes, es morder. Pero es un comportamiento instintivo que tenemos todas las especies, el morderlo. Morder y en nuestro caso, como tenemos pulgares oponibles y estamos erguidos, pues golpear también. Pero un perro lanza una silla, un gato se enfada por no ir al baño. Eso ya son comportamientos más humanos. Pero lo mismo te digo, es decir, nosotros estamos erguidos, estamos en una posición que no está ninguno de los... Gritan como monos. Cualquier animal grita. Es verdad, son comportamientos instintivos.
¿Comportamientos que están mal? Sí. Es decir, que sean instintivos no significa que estén bien, que hay mucha gente que los confunde. Están mal, están muy mal. Pero la explicación es esa, son instintivos. Y os he visto, podría con el jefe, de eso estamos más que seguros. No podemos, nos está dando ideas. ¿Podrían llevarnos hasta allí? Los gatos móviles, los monos gritan. A ver, el ladrillo del perro se podría equivaler al grito. Yo sé, cuéntame, Inc. El ladrillo del perro se podría considerar el grito. Bueno, sigamos, pero sin hacer un ruido. Mini spoiler. ¡Oh, no! Noville está muerto, nos lo encontramos ahora desangrándose en la bahía. Tengo que hacerlo por cosa. La Noxis es una Noxis. Gracias. El agua se bebe. El camino de aquí hacia arriba está cerrado, calicando, es imposible cruzar. El jefe se fue por aquí abajo, pero en todos no estaba inundado. Bueno, puedo nadar, no te preocupes. Nosotros mismos intentamos ir a echar un vistazo, pero estaba completamente inundado. Es imposible ir por aquí a menos que fueras un especialista en buceo. A lo mejor no hubiese quedado atrapado en el agua. Es muy poco probable, todos sabemos lo bien que nada el jefe. Conozco a alguien que es experto en buceo. Eso pues dile que voy a investigar y se averigua sobre el jefe, por favor cuéntanoslo. Es un poco tarde, si nos vamos de aquí nos descubrirá algún celador. Sí, ya sabemos más o menos lo que pasó con Namil, salgamos de aquí. Pero si yo puedo... Si yo soy un experto en buceo. ¿Puedo moverme o me va a decir que... Que no hay, es decir, si yo soy un experto en buceo... Ah, mira, sí, puedo moverme, espérate. A ver si puedo llegar yo a la zona esa. Dame un momento. ¿Por qué camino era? Era por aquel, ¿no? Creo que era por ese camino ahí. Ah, pero estaba un guardia. Bueno, está un guardia. Bueno, estaba el guardia. Es decir, el guardia está, pero como que ha sudado tres cojones de mí. El guardia está, en efecto. Ha pasado 3 kilos de mí también. Es decir, ha pasado muy fuerte de mi culo. Venga. Fíjate este. Que yo soy un experto en buceo. Es decir, tú deja a mí. Dios, qué bonito es el fondo marino. Es decir, me he puesto a bucear por todo el mapa. Está. Uy, mira, un cofre. Para mí. Qué bonito es todo. Ay, mira, no tenía resistencia. ¿Y qué es la parte que estaba inundada? Porque yo por aquí no veo que esté nada inundado. Es decir, mucho está inundado, pero no veo. Pero no veo el que está inundado. Espérate que todavía salgo de aquí. Anda, mira, un celador. Galvana. Hola. Bueno, yo ya tal. Anda, mira, un puzzle. Lo puedo intentar completar. Creo que he visto por aquí abajo un cacharro de estos. Pero entonces esta zona yo puedo pasar si me da la gana. Coge esto. Ahora ya no tienen alarmas. Es decir, si viene lo que es alguien, pues que se joda. Ahora lo ponemos aquí. Y no activa esto. Y no activa esto. Pero claro, esto aquí no me sirve de nada. ¿Algún otro aparato que puedo activar por aquí aparte de eso y no me estoy dando cuenta? A ver. No tiene pinta. Pues no te quedas. Voy a poner a investigarlo más tarde. Uy. Un momento, son ustedes otra vez. Oigan, si quieren salir antes de aquí tendrán que portarse mejor. Espera, ¿qué? Espera. Entonces se puede escapar por aquí. Espera, ¿qué? ¿Cómo que un niño adolescente hagan o tengan instinto, comportamiento un adulto? En la zona sigue, me diciendo hasta su madre, mordiendo, lo encontré. Realmente, no. A ver. Yo por lo menos lo veo de otra forma, es decir, entiendo que es chocante, entiendo que es esto, pero claro, yo lo entiendo pues desde la perspectiva
de que son comportamientos... Es que son comportamientos agresivos. Es que da igual que tenga lo que es un problema que no. Es decir, es que son comportamientos agresivos que los tiene cualquiera. Es decir, claro, tú lo ves porque es lo que vives en tu día a día, pero claro, yo solo he visto en gente que no tiene ningún tipo de discapacidad ni problema ni nada. Pero son comportamientos agresivos, sin más, que tiene la gente. Sí, bueno, que da igual la mentalidad que tenga o deje de tener, pero es que es eso. Yo he visto tanto adultos como niños comportarse así. Pero ya digo, no... Son comportamientos instintivos, agresivos. No, por aquí ni nada. Me he subido aquí. O sea, que la chica esta, básicamente, si te portas bien, te deja que te fugues sin que hacer nada. Entonces, ¿qué le haría lo que es Nobil a esta señorita? ¿Qué le haría Nobil a esta señorita? Nobil, ¿qué tienes que...? Galvaret. Y la otra es Galvana. Venga, ay, Dios. Joder, estoy hecho polvo. Yo he tenido que mover... ¡Puta! He tenido que mover un montón de muebles. Lo que es para organizar el escaparate de la tienda. Y estoy lo que es bastante, bastante cansado. He tenido que mover un montón de muebles para reorganizar todo el escaparate. Pero un poco de información importante. Todo lo que investigamos no fue en vano. Pero este especialista en buzo del que hablaba era Ferminet. A lo mejor podríamos pedirle a Linnea que Ferminet nos echara una mano. Es una mil carreras habría ido a hacer. Desde luego no nos lo está poniendo nada fácil. Por otra parte, que eso es cuestión de tiempo que hasta que la verdad salga a la luz. Ahora que Pimón se ha relajado, le están dando sueño. Vámonos a dormir, buenas noches. Ah, capítulo 4, acto 3 completado. Vaya. Ya es por la mañana, Pimón siento que no ha dormido suficiente. La historia del gazpacho caducado. Me suena que sí. Pero igualmente que no. Igualmente, sí, a ver. Son cosas que lo estás viendo tú porque te cuadran. Pero ya te digo yo que si extrapolas esos comportamientos con los que tiene cualquier animal. Esto, es que muchas veces nos olvidamos, pero los humanos somos animales. Es decir, es que los humanos somos animales. Yo entiendo que no es plato de buen gusto ver eso, es decir, que está feo ver esos comportamientos, que está mal ver esos comportamientos agresivos, está muy mal verlos, es decir, están fatalmente vistos. Eso que entiendo que pueda lo que es molestar y que, bueno, es que no es que entiendo, es que son molestos, directamente es que son comportamientos molestos. No, pero no, me siento que no es lo mío suficiente. Volvemos con los créditos para no tener que trabajar hoy. Bueno, entonces de ahí no es... ¡Un mierda, un muerto! Una cárcel en él. Hace mucho que no sabemos nada de él. Paga por la que ve que pone en ella. También lo sepan, pero hoy es el día libre de este mes. No tiene que trabajar, por lo que es el mejor momento para ponerse a investigar. Es una bestia que no persona sin ninguna discapacidad. A ver. Sí, no, es decir. No estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque ha habido. Hay casos de gente que sin tener ningún tipo de discapacidad. Por el ambiente en el que se han criado o porque no han recibido suficiente atención, han convivido con más animales o lo que sea y han acabado más salvajados que muchos animales. Por eso no tienen nada que ver. Es decir, es que es más el tipo de educación que recibes. Ya digo, yo por lo menos, yo aquí he visto, he estado en contacto con personas que tienen discapacidad. De hecho, la tienda lo que es viene... A la tienda mía vienen lo que son bastantes personas con discapacidad. Pero, por la educación que hayan recibido lo que sea, pues... Saben lo que es comportarse, están bien educados, saben lo que tienen que hacer en cada momento. Los casos que tú me cuentas, creo que más que tener que ver con la discapacidad, lo que veo que tienen que ver es que en casa no les han puesto ningún tipo de límite, no les han puesto ningún tipo de cosa. Es lo que a mí me da la sensación, más que cualquier discapacidad, lo que a mí me da la sensación por lo que me cuentas es que en casa no les han puesto ningún tipo de límite, no les han enseñado bien, por igual por ambiente familiar, problemas familiares, cosas que hayan podido tener y por eso no han podido desarrollarse bien. Le dice al monitor, le mordió un brazo, pues lo acercas a él y recibe una educación normal y corriente.
también puede pasar, es decir, cuando... Es que, a ver, ahora te digo. Aparte, la madre lo abandonó por el trabajo. Es que puede pasar perfectamente, es decir... Cuando... Y estoy viendo toda su vida en pisos titulados, enseñándoles qué hacer y qué no, desde guardería. Sí, bueno, eso no suele salir muy bien. Es decir, cuando está en piso tutelado, no suele salir muy bien. No. Eso no sale bien. Conozco casos. Conozco casos. Igualmente, es decir, ya digo, yo estoy en contacto con personas con discapacidad. Y, por ejemplo, ya digo, cuando estaba en el grado superior, había un chico que sí, era un chico lo que era. Que era muy querido, es decir, sus padres le daban todo el amor, le daban todo, es decir, estaba completamente tendido, pero por el nivel que tenía de discapacidad, si le daba el cuarto de hora de enfadarse, pues se enfadaba y como te acercas a él, pues te mordía. Te mordía, te arañaba, te tiraba cosas, porque igual, pues eso, le daba un... No sabría decirte, no soy experto, es decir, no sabría qué decirte qué le daba, pero se enfadaba y había que dejarlo tranquilo y un rato solo y después ya pues venía a buscar, venía pues a integrarse con el grupo y a jugar o a ver o lo que fuese. Son cosas, sin más, son cosas. Yo por lo menos... Ari, es que yo tengo mucha paciencia, no soy de los que se enfadan fácilmente, no soy de los que se mosquean con facilidad y yo en esto pues... Lo voy llevando. Es decir, tengo paciencia. ¿Qué tiempo que nos hemos hecho un proceso recientemente? Me lo guardé siempre en la industria antes de la hora de la comida. Tengo información que les interesará. ¡Qué suerte, no se trabaja! Bien, mis cupones, tendré que ahorrarlos. Parece que la niña avanzó con su investigación. Vemos si pronto que habrá averiguado. Aunque de poco tiempo hasta que nos reunamos. ¿Charlamos con alguien de por aquí mientras tanto? Capítulo 4, acto 4. Un cataclismo en ciernes. Hacia las estrellas del abismo marino. El enigmático fondo marino. Venga. ¿Qué manda aquí? Ya. Ah, mira. Mira, un gachapón. Un rico y hermoso gachapón. Voy a mirar yo algo y se me ha olvidado que iba a mirar yo. Ah, sí, los cupones. ¿Entonces sigo manteniendo los cupones o me los han quitado del medio? Mira, si los sigo manteniendo. Al final he acabado con 1100, 1200 aproximadamente. Pero no podían cuidar de él. Sí, pero es el caso que te estoy comentando ahora. Ya digo, el chico este que te estaba comentando yo, eso. Sus padres lo querían mucho, le daban mucho amor, todo el mundo esto, pero había momentos en los que... Pues ya digo, no sé el por qué, no conozco todos los casos de discapacidad o lo que sea, pues le daban. Ah, espera, que hay otro mensaje antes. Otro compañero insultó a otro compañero. Es que ese se ha corrido hacia arriba y no lo he visto. Otro compañero, el monitor intentó calmar, como ya se confundió, y pensó que estaba pidiendo al compañero. Estamos hablando de un compañero que estuvo en una escuela. Sí, y... Es decir, ir a escuela normal no te hace inteligente. Es decir, ir a una escuela normal no te hace inteligente. Es decir, si esa persona se confunde y piensa o entiende lo que él quiera, el problema es suyo. Eso ya no tiene nada que ver con nada. Y Fede intentó y casi consigue lanzar una piedra al monitor de la cabeza. Jovencita, ¿me llamas a mí? Sí, ¿te gusta jugar a las cartas? ¿Sabes el juego que se llama Invocación de los Sabios? Por favor. Hace mucho. ¿Eso es de adulto? Irónicamente sí. Pero de persona adulta sí. De persona común no. Ahí está la cosa. Es decir, eso solamente lo hacen personas agresivas. Eso solamente lo hacen personas agresivas. Pero sí, es decir, no podemos catalogar lo que haría un adulto o lo que no. Lo podemos catalogar entre lo que haría una persona común y no común. Una persona no agresiva no haría eso. Eso lo hacen personas agresivas. Eso es Invocación de los Sabios. Aquí también se juegan a las cartas. Es una que no tiene ninguna discapacidad. De hecho, sí. De hecho, sí. Por desgracia, sí, hay mucha gente violenta. Al menos donde yo vivo, sí, hay muchísima gente violenta. A mí eso no me pilla de sopetón. Lo veo una persona tranquila. Estos jugadores de Invocación de los Sabios. Entonces una patada y salen cientos. ¿Qué? No tenías que decir, joder, porque si lo sabes, lo más normal del mundo. Vamos, ¿quieres jugar una partida o no?
Bueno, pues, no, quiero jugar una partida. Tal vez tiene más. ¿Por qué vos sabés con qué jugar las cartas? La gente no viene aquí más bien a pelearse. Ya se juega las cartas, me causa lo mismo, competiciones. Una persona de razón. Pero se ofendió muchísimo. Pero que puede pasar, es decir, no. Gente violenta por el mundo. Eso no le puedes decir nada. Y en un momento dado, por mucho que seas muy tranquilo, normalmente seas muy tranquilo, si en un momento dado te enfadas mucho, lo que sea, es que. Pero que los comportamientos que me cuentas son comportamientos normales. Normales entre comillas, es decir, entendedme con el normal. Es decir, es normal en el sentido de que le pasa a cualquiera. Es decir, le pasa a cualquiera. Ahora bien, no son normales en el sentido de que nadie debería comportarse así. Voy a ir a ver lo que sale, lanzó una piedra, el primero que ve. No es la primera vez que lo veo. Bueno, pero pide muchas personas jugar las cartas, salvar las personas que sean de fuera y quise eso, venir a saludarlas. Si quieres podemos hablar. De acuerdo. Ya que un tiempo aquí, podríamos usar nuestros conocimientos. ¿Qué tal si nos cuentas alguna historia sobre este sitio? Es que no sé bien todo, bueno. ¿Quieren escoger ustedes un tema o los cojo yo? Todavía seremos si hemos oído hablar de él. Mejor monitor en un hospital por reventarle un tiempo, te devuelvo la pregunta. ¿Es normal ir a clase y empuñalar a un profesor? ¿Un colegio normal y corriente? Te devuelvo la pregunta. ¿Lo de abuso por extraño? Sí. ¿Sabe que siempre hay personas chismeando en las esquinas? Pues no lo sabía. Por arriba de la esquina suelo ver dos hombres hablando de puras trivialidades. Uno de ellos es delgado y se llama Lauberene. Y otro es más gordito que se llama Cuistot. La gente los llama hermanos bombazo. ¡Hostias! Pero no, normal no es. Es decir, normal no es. Pero es que ya digo que. Que son situaciones violentas y más. Y no se conoces ningún bombazo. Hablan de las mismas cosas que hago en mi trabajo. Si te interesa poder hablar con ellos, puedes ver lo que digas o tutorías, pero no son malas personas. ¿Cómo es puedes contarnos? Deje que piense, ya veo que busca una información más jugosa. ¿Sabe que el duque también fue un recluso del fuerte, pero pide el duque? ¿En serio? El duque fue uno de nosotros, nos hicieron aquí por cometernos aquel delito. Semanas más tarde se convirtió en el jefe de todo este lugar. Recluso al jefazo del fuerte, pero pide. Esto me tiene mi respeto. ¿Sabes que se la era prohibida? Era prohibida la idea, solo algo inventado. ¿Alguien les ha hablado de ello? Es otro rumor que hemos escuchado por todas partes. Si no sabes de igual, ¿algo más que nos puedas contar? Pues no, ya no se me ocurre nada más. Si me trae algo de interés, iré a contárselo. Siempre cuando juegues una partida conmigo. ¿Puedo jugar una partida de las cartas? Yo quiero jugar contra él. Hace tiempo que no juego lo de la invocación de los sabios. La verdad es que me hubiera gustado jugar una partida. Es decir, igual estoy completamente oxidado. Recuerdo más o menos cómo funcionaba mi mazo, pero no recuerdo exactamente a todos los entresijos. Recuerdo que había que tirar dados y tal. Tío, pero muy agresiva. Se fue tanto que intentó estrangular y matar a un compañero. Cuidador de turno y de reducir a la compañera. Pero la compañera le mete un montazo en el oído que sangró y acabó en el hospital. Entonces no escucha por un oído y creo que es el izquierdo. Pero que sí. Que no son comportamientos normales. Es decir, que te doy la razón. No son normales, son agresivos. Pero es que eso pasa donde tú y pasa en todas partes. Es normal en una vida. No, pero es que es lo mismo. Es decir, aquí en España, aquí en el País Vasco, han pasado casos de gente que ha entrado a un colegio, siendo un alumno de ese colegio, siendo una persona normal, normal entre comillas, entender normal entre comillas, y ha apuñalado a alguien, le ha metido un navajazo a una persona, y no tenía ningún problema. Es que son comportamientos violentos que no hay que tolerar. Normal en un animal. Y meter un navajazo también. Tiene gente hablando, acerquémonos a ver. Me meto una bajada es más bien humano, pero sigue siendo un comportamiento malo. Es humano, pero malo. Tengo que decir que... ¿Quién es ese mono? Es una persona violenta, sin más. Os daría duda, cuerpo rey, pero ¿quién se preocupa de una escoria como nosotros? Por no haber delinquido, puta. No me sé mi nombre, yo no soy escoria. No estás demostrando tu inocencia, los que vienen aquí son todos iguales. Vienen culpas tu condena y te dejan en libertad, no tendrías dónde ir. No es para todos los que vamos a la cárcel. Podría creerlo. Deja que el mundo entero se inundara, y todos podremos empezar de nuevo. Eso me suena. Cuidado con lo que sea, mi familia no está ni fuera. Mira, las cosas no están bien ahí fuera, y además, ¿quién dice que no puedes quedarte más tiempo aquí? Y tengo que cumplir tu condena, puedes quedarte aquí a trabajar, ¿no te parece buena opción? Acuerdo con el mundo de agua arriba. No importa que me confíes demasiado, ¿por qué querría alguien contratarte
Si no hay nada que se te dé especialmente bien. Herramientas para matar a otros de su especie para cazar. Son los mismos animales que matan por venganza. ¿Los monos? Yo diría que esos son los delfines. Porque irónicamente los delfines son los que están más cerca de los comportamientos humanos que cualquier otro esto. Los delfines hacen bullying a la gente, es decir, terrestres. Sí, sí, sí. Los delfines, los han estudiado y el comportamiento de los delfines es el comportamiento 100% humano, es decir, hacen lo que son bromas, hacen bullying, pegan a otros porque sí, cazan también por cazar, es decir, los delfines son súper malas personas, bueno, son súper malos animales, es decir, son literalmente los humanos del agua. Los delfines son los humanos del agua. Drones de libertad. Hombre, eso se llama delito. Es un delito, tiene que pagar por él en la cárcel. Se llama delito. No me gusta nada del mundo de la superficie. También me lo escuchas de... También me lo escuchas de cuando de arriba y abajo en el exterior. ¿Es que la gente de los reclusos del fuerte me lo pide? Es normal que unos reclusos se sienten así. Pues sí. Vale, no hemos investigado mucho, no hemos descubierto nada. Más allá que juegan a las cartas. Yo quiero echar una partida a las cartas y no me han dejado jugar a las cartas. Y el motivo me muerde, jugándose a que le meten el coronavirus. No sé si el coronavirus se puede contagiar así. No sé si el coronavirus se puede contagiar así. Mira, sinceramente hablando, desde la sinceridad absoluta, ¿se puede contagiar el coronavirus de un mordisco? Bueno, está la marca del mordisco. Porque claro, el coronavirus se contagia al entrar en contacto con las mucosas. Que las mucosas serían ojos, nariz, boca, oídos, también cuenta como mucosa. Claro, al morder, sí, claro, sí, si tienes restos del virus en tu boca, con tu saliva, al morder, si llegas a hacer sangre y se mete tu saliva, sí, podrías lo que es infectar, sí, sí. Claro, si llegas lo que es hacer la sangre, sí. Si llegas a hacer sangre, con tu saliva sí que podrías lo que es contagiar. Le metí un poco sangre. Claro, si le hace sangre con el mordisco, entonces sí, sí que le podría haber contagiado. Si le muerde pero no le hace sangre, no, porque la saliva no le habría entrado dentro. Si le duele el mordisco. Bueno, que morder y hacer sangre no es tan complicado, es decir. Porque nunca te has parado a morder, es decir. Loquillo, eso es bueno que no lo sepas tú porque nunca te has parado a morder. Pero morder y hacer sangre es muy, muy fácil. Es muy fácil, es decir. Muy, muy fácil. Y si no lo sabes, eso es buena señal. Eso es porque nunca lo has hecho. Buena señal. Pero morder y que salga sangre es súper sencillo. Es de las primeras cosas con las que... con las que haces daño a la gente. Otra cosa es ya que le quieras arrancar un trozo de carne. Ahí sí que es complicado. Hacer sangre es fácil. Arrancar carne es complicado. Si le haces sangre, es lo normal, entre comillas. Si le arrancas carne, ahí ya te has pasado de esto. Un segundo más, le traspasa la piel. Bueno, es decir, si muerde y hace sangre, sí es lo normal, que suele pasar en un mordisco. Hay un grupo de personas por ahí, vamos a echar un vistazo. Os decía, este tipo de cosas... ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué vienen aquí de repente? Perdón, pero no se fue hablando en un privado. Hostia, cómo nos han mirado todos. Háganos en paz, hombre, a mí me parece que son de fiar. Oye, no sé el permiso por eso nosotros sí como así. Está bien. Déjense que no nos disgustan tanto los desconocidos. Me escupe, ¿eh? Malditos forasteros. ¿Esto cuesta? ¿Dónde que somos más amables? Me buscaré, ¿quieres saber algo de información? Pues antes de eso, que sepan que las conozco. Yo también a ti. ¿Qué famosas somos? Cada cuando es un ilustrísimo señor Duque hacerle un tour personal a alguien. Todo el mundo hablar de ustedes. También dicen que han causado bastante revuelo. Bueno, no fue nada muy grave. Nada muy grave, me gusta como piensas. La gente con buena actitud se puede unir a nosotros cuando quiera. No como otros que hay aquí. ¿Quiénes son ustedes? Soy Custodio, él es la Verune. La gente nos suele llamar los hermanos Bombazo. No porque nos guste jugar con bombas ni nada de eso, sino porque nuestra información siempre es un bombazo. Y los cojones. ¿Y qué suelen hacer, chismear? No, nada de eso, tener información puede hacerte la vida más fácil aquí. Por ejemplo, saber quién es amigo de quién, quién está al tanto de los últimos rumores, quién no se lleva bien con los demás. De menos quieren saber esa información. Nos encantaría, porfa. Si te cuando era pequeña estamos hablando. Si nos mueve de la mandíbula, no. En el fondo, estamos tratando de la gracia de mi madre, le metí el mordisco.
Joder, quito un poco de sangre. Bueno, a ver, cuando son pequeños los niños y muerden, no tiene por qué ser por enfado. Es decir, lo de enfado, no sé si te lo han contado o qué, pero hay veces que los niños juegan a morder y muerden y hacen daño, pero no porque enfado, sino por jugar a morder. De hecho, es de las primeras cosas que te dicen en la... Me dijo que era por enfado. Por enfado siendo tan pequeño, lo veo difícil. A ver, sí. Es que es muy complicado que es morder por enfado. Pero bueno, sí. Puede haber pasado. Vamos a decir que sí. Era enfática de pequeño. Sí. No, a ver. Es que ya digo, yo he estudiado lo que es educación infantil. Y es raro que un niño por enfado muerda. Que puede pasar. No es imposible. Puede pasar. Pero cuando suelen enfadarse es más bien lloros, gritos y como mucho igual con las manos intentar golpear más que morder. Así que sé cuándo es agarrar la piel. Por eso, es decir, es muy sencillo. De hecho, los niños... también sé cómo duele. Los niños entre ellos se muerden. Es una de las primeras cosas que tienen las guarderías. De cuidar, vigilar las bocas, porque es que es súper sencillo que un niño se acerque a otro y ya sea por juego o... Primero por juego. Por juego, por lo que sea, le pega un bocado a otro y la haga sangre. Y digas, no se muerde. Pero es súper común el tema de los mordiscos. Tendrán que pagar un precio adecuado y vos tenemos que merecen saberla. Cuesta de siempre igual, no se preocupen. Basta con que le digas algo bonito para contentarlo. La comida de comedor. Hace poco comimos algo súper delicioso en el comedor. No le gusta tanto que no recuerdo perfectamente cómo sabía. ¿De verdad? Pues que se me ha caído medio año como os ves ayudante de cocina echando una mano al comedor. Entonces tú haces ese tan rico como el paimón. Incluso no seas un chef profesional. Con esto soy todo profesional, de hecho tengo formación en cocina. Bueno, que les gusta lo que cocino, supongo que tenemos algunos gustos en común. Escúchame bien, lo que se me va a contarles ayudará a comprender cómo son las cosas en el fuerte me lo pide. La luna me está guiando un ojo, parece que me está diciendo algo así como no te enfades con él, es buena persona. La estructura de poder de fuerza pero pide es complicada. A los de Aguaría no les importamos tampoco que nos tratan como escoria. Es conocido a la persona con quien nunca debes ofender, el duque William Tesley. Sabe mucho más de lo que imaginas, y cuando a alguno le importa pasa completamente de ello. Mi pequeña, peor, imagina. ¿Peor o pero? Es decir, porque me has confundido varios peor y peros. ¿Peor o pero? Pero imagina una mandíbula adulta. Adulto con mente de niño. Que siempre espero. Me veo que a muchos os pasa. No, no eres el único. Creo que a Leo también se lo he visto. Pero siempre soy muy rápido. Esa frase. Eso no es bueno. Eso dijo ella. Eso no es bueno que lo diga ella. Sí, no eres el único. A Leo también se lo he visto que lo hace a veces. A otro también se lo he visto. El pero y el peor. Veo mucho. Hay mucha gente. En Twitter también veo que hay mucha gente que confunde los peor y los peores. Los peros y los peor. A ver, claro, una mandíbula adulta pues tiene lo que es más fuerte que lo que es una mandíbula infantil. La otra detección del duque obtiene todo tipo de ventajas pedelas. Es tu mejor de toda la enfermería. Bueno, hombre, claro, es más consciente y haces más fuerza. Y no es lo mismo la musculatura de un niño que un adulto. Aunque bueno, hay veces... Bueno, depende. Hay veces que los niños, como no controlan exactamente la fuerza, tienen a veces hasta más fuerza que los adultos. Porque no la controlan. Es como 100% del músculo. ¡Pum! Hablas de Yurei, no creo que tenga nada especial. Además, ¿por qué va con tanta frecuencia en la enfermería? Yo creo que se hace el enfermo para escaparse del trabajo. Bueno, pues tampoco puedes negar que Yurei es un... Que Yurei es una investigación de mucho talento del investigador del Instituto de Ciencias de Fontaine. Me voy a caer desafiado a la gravedad, que pueda volar. Una vez que entras en el esfuerzo me lo pide, no eres más que un recluso como cualquier otro. Interesante, por lo que dice Cuistot, ¿qué tal Yurei? Va muy a menudo a la enfermería. Eso tengo que anotarlo. Algo lo pienso, la última vez que vi a Yurei fue cuando iba por el paseo con Lubrin. Lo olvidé. La parte discutieron en la biblioteca, incluso iban a pelearse. Ese Yurei es verdaderamente terrible. ¿Pago una mujer? ¡Por los siete! Bueno, es que esa Lubrina también tiene los suyos. Siempre está criticando a otros. Si tras pelearse con ese hombre, le mandaron a la enfermería. El clopese también va muy a menudo. A ver.
Aquí hay que hacer una línea, es decir, si un hombre pega a una mujer está mal, pero si una mujer pega a un hombre también está mal. Si en ambos, si en este caso se pelean los dos, la culpa es de los dos, es decir, aquí la culpa es de los dos si ambos se pegan guantazos. Es decir, las cosas como son. ¿Cuánto será que...? Te irás a esconder allí, pero no puede ser. Pero está Lurbin, dale una buena tunda a Yurei. Creo que estamos imaginando cosas. Una mujer llamada Lurbin tuvo una pelea con Yurei. Y al parecer eso también suele ir a... Y al parecer ella también suele ir a la enfermería, tengo que anotar eso. Igual no es mucho a la arena de copa de bocajarro. Eso debe ser Croine. Y además, la viajera es una chica y le están dando todo el día palizas. Es decir, la viajera es una chica y le están dando todo el día palizas. Pobrecita. Es más abajo. ¿Puedo bajar? Bueno, pero puedo meterme aquí. ¿No? ¿No? ¿Más abajo todavía? ¿No es una más arriba? No entiendo dónde tengo que ir. Es que dice que es más abajo. Voy a seguir el rastro de estrellas para bajar hasta la parte de abajo. Al área de producción. El área de producción. Pero el área de producción ya está en la producción. El área de producción es este. Estoy bastante seguro que el área de producción es este. Más arriba, pero entonces no está en el área de producción. ¿Dónde mierda está? Es decir, el área de producción es este, que está ahí la máquina. Por ahí debería estar. ¿Dónde mierda está Linei? Linei no está en el... Nos ha mentido, ¿verdad? Es una trampa, es el traidor. Él es la quechi de esta cárcel. Mira, vamos para allá. No parece que vayamos a usar más los cupones crediticios. No tiene bastante. No tiene pinta. Y a jugar por cómo está yendo la historia, o ahora mismo empieza lo que es acelerarlo y vamos directamente al final. O me parece a mí que esto lo van a dividir y hasta diciembre. No creo que veamos la siguiente parte de la historia. Que mañana tenemos que hacer Sonic. Buah, tenemos lo que es. Tenemos ahora mismo todas las series paradas por Sonic y por Genshin. Se han juntado los dos, macho. Se han juntado los dos. Pondré aquí una bomba y todo será un acto terrorista. ¡Mierda! Mira en tus ojos que has descubierto algo. ¿Es posible? Más o menos. ¡Otra madre! Estoy de lo que hemos aprobado, anda. Ustedes nunca defraudan. Bien, tienen toda mi atención. Resumen en la información que tienen hasta ahora. Vaya, vaya. Cantidad de secretos hoy en el fuerte me lo pide. Empiezo a pensar que Nobile desapareció porque averiguó cómo salir de aquí. No jodas, genio. Solo de los 11 podría conseguirlo. Son más fuertes de los que ya imaginaba. Pero eso no bastará para informar a madre. Debemos averiguar dónde está realmente Nobile. ¿Muerto? Oye, madre, decir que Nobile estaba de vacaciones, pero que también tenía sus propios planes. Lo que pasa es que no sabemos ni si su desaparición tiene algo que ver con sus propios objetivos personales. Ahora mismo la prioridad es encontrarlo. ¿Ya cuál es el lugar por el que escapó? Debe estar inundado de agua. Necesitamos un buceador profesional para rastrearlo. Tico, monitor, que de repente escuchas gritar a un compañero de más de 30 años como si fueran a arrancarle el arma. Escuchas a los compañeros gritar dolor. Eso en el baño. O sea, rápidamente ves a un compañero en la posición de un muro pegando, lanzando sillas. Te acercas a calmarlo y entonces dejo en tu brazo. Y ves al compañero muere tan fuerte como una tortuga grande colgando en tu brazo y tienen que venir otros dos monitores a separarte. Con uno apretando. Sí, a ver, que normal no es. Pero que ese comportamiento, te digo yo, que no es únicamente de lo que tú me estás diciendo. Es decir, normal no es, y bien no está. ¿Tú qué harías? Yo. Gritar en pánico. Levantar los brazos, gritar en pánico y seguir corriendo. Yo es lo que haría. Levantar los brazos y gritar en pánico y correr. Es lo que yo haría. No es mi problema. No falta que digan más para que lo entienda. Este es un trabajo ideal para Freminet. Sí, está por aquí. Está muerto. Es trabajando porque llamaríamos demasiada atención si nos ven a nuestros juntos. Pero le pondré el día más tarde. Hay gente aquí junta en grupos grandes. ¿Por qué estaríais los tres sospechosos? Gracias. Eso diría yo también. Pero él aún sigue colgado de ti. El aguento acabará soltándose. A ver, hombre, lo primero y acuciante sería quitarte a la persona que tienes. Que te está lo que es mordiendo. Y lo segundo, pues intentar separarlos. Claramente. Es que claramente no puedes una persona sola, necesitas lo que es tener un equipo, pues por lo menos 5 personas como mínimo para calmar la situación. Ya sea a 2 para separar, o a 2-3 personas para separar y a otros 2 por lo que es para calmar al resto. Pero lo que es no puede ser una persona sola, necesitas lo que es a más personas, necesitas un equipo ahí.
Dejemos que lo haríamos. Así que ya lo verás, no te decepcionaré. Más bien, yo debería ser quien les muestre mis respetos por haber tanta información en las narices del mismísimo Wally Tasley. Una información siempre ha sido nuestro punto fuerte. No, nuestro punto fuerte es pegar. A ver qué piensa. Fermín tendría que ir por el mismo camino que Fonaville para buscar pistas. Pero muy pronto se podría poner en marcha el próximo día de limpieza de tuberías. Y para eso quedan 6 días. Necesitarán unos 2 o 3 días más. ¿Hasta eso puedes calcularlo? Yo lo recompensa después de lo que hizo en la mañana. ¿Una recompensa a quién? Hemos tanto tiempo trabajando juntos que lo raro sería no conocer nuestras cualidades. Ven para ver un documental. No sé, vamos a vernos dentro de 9 días. Y de paso recogeremos a Fermenet. Al que lo lió. ¿Premio por? Es decir, ¿cuál es el premio que le han dado? Pero tengo que pedirte una cosa. Para saber más sobre Nobile solo tenemos que esperar. Pero necesitamos investigar más sobre la área prohibida. Fermenet no es bueno... Porque XD. Vale. Me parece correcto. Porque XD. Fred no es bueno con Flanders. El Linet está en otro lado. O averiguando más sobre el área prohibida. Yo tengo que enseñar el plan de acción de Freminet. Así que cuento con ustedes para esto. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Es muy complicado? No es sencillo, pero a ustedes no les costará tanto. Necesito la sangre de una virgen. ¡Oh, mierda! Escucha con atención. Necesito que encuentre una excusa para entrar a investigar en la enfermería. Solo tenemos que ir y ya está, tío. No podemos hacer una visita a la señorita. Van a estar unas personas sospechosas que suelen verse en la enfermería. Así que es posible que ahí encontremos algo interesante. Como ya conoces a la enfermera jefa, no sospechará tanto de ti. Que estén los más listos y den ventajas a los más... No vamos a llamarles monos, vamos a llamar a los más torpes. A los más conflictivos. Es el interior de la enfermería. Recuerda lo que veas y cuéntamelo. Pero no te la juegues mucho. La suya es lo primero, ¿de acuerdo? Entendido, matar a todos. ¿Es porque me ves como un espía novata? No, nunca te considero un novata en lo que investigar se refiere. Ustedes mismas dijeron que averiguar información es su punto fuerte. Si los misajinas... Me jodería... ¿Cómo? Si no fueran misajinas, me joderían por estar descansando en la mañana. A ver, es que ya digo, las anginas se curan con antibiótico, es decir... Los monitores. Las anginas se curan con antibiótico y descanso. Pero bueno. Y yo creo lo que digan. Así que vamos, muéstrame una vez más lo que valen. Entendido. La tierra es plana. Ese tipo de prueba, no, por favor. Entonces pondremos en marcha cuando estemos listas. Bien, aquí no sé dónde nos separamos. Pero no lo olviden. Nos vemos dentro de 9 días. Vayan con cuidado. Tras discutir un plan con Paimon, fijas caminar distraído para ir acercándote a la enfermería. No tienes por qué caminar distraído. Pues decir, enfermera jefa, ¿cómo estás? ¿Qué documento? Pues me han hecho un vistadillo. Aquí entre varias personas. Y además si ya sabemos que... Escuchemos lo que dicen. Si además ya sabemos que hay una hora de que no está, pues bueno, te esconden... ¿No? Se esconden. En fin, te están hablando, pero solo entiendes algunas frases sueltas. Sí, yo creo que... De acuerdo. Sí, entonces la hora de... ¿Dónde nadie? Si entramos para hablar directamente con las personas. Podemos hacer esto cuando tú lo estés. Así estás con la caza, respiras hondo y después inhalas el horrible olor de una poción que encontraste al fondo de la mochila. ¿Qué? Es un objeto alquímico fallido que querían en su viaje. Huele tan mal que te dan náuseas. ¿En serio? Tras olerla, se la desafión para que la esconda y te arrastres pálida. Espera, ¿por qué teníamos eso? ¿Qué nos ayudes? ¡Se ha desmañado! ¿Por qué teníamos eso? ¿Estás bien? Por Dios, ¿qué ha pasado? Espera un poco, señor. Cálmate y cuéntame. Tengo que le doy el estómago. Un vómito y luego no podía ponerse en pie. Pero no sabe qué debería hacer. Hasta luego tiene las manos y tiene muy mala cara. Es Bemón que lo han envenenado. Estoy capaz de haberme autoenvenenado. Hace un diagnóstico, necesito examinarla. Por favor, siéntate aquí. Ay, cómo duele la tripa. No debía haberme comido aquella ración. Tranquila, te llevo en una camilla. Ven, apóyate en mi hombre. Caminemos con calma. Ajá. ¿Era de ser el tema de la poción? Los demás no tan buenas. Gracias, siento las molestias. Los enfermos no me pedirían de pedir disculpas. A veces está en la primera examinación. Relájate. Espero que no sea anal. Chigüín saca unos instrumentos de auscultación para examinarme. Espero no estar tan bien como para levantar sus sospechas. Hombre, si has vomitado... Ya veo. Tengo
Afirmo que su vida no corre peligro. Podemos descartar el peor de los casos. De acuerdo, pero... debe ser con el diagnóstico. La gente respira hondo. Chibu me tocó el estómago con su poder elemental. Se le ve más aliviada. ¿Tus ganas también? ¿Te duele este preto aquí? No mucho. ¿Y aquí? Ah, un poco. Creo que no debería dolerte. Qué raro. Mierda. ¿Mi cerebro sobreactuado? ¿Y aquí te duele? No, apenas. Ya entiendo. Siente, comiste lo que te siento mal. No es nada grave. Solo que haces sentir un dolor en el estómago. Bueno, lo entiendo, menos mal que no era nada. Tiene otras cosas que se han quejado de la comida. Le transmitiré esos comentarios al chef Wilson cuando pueda. Uf. Espérate, que al otro le dije que cocinaba bien. Pero bueno, no estás bajo ningún riesgo. Y en 2 días estarás como nueva. Que tu momento quede descansando. Te daré algo de medicina. Lorvin, cuida a la paciente mientras yo no estoy. Muy bien. Me fue dando saltitos. Genial, la infiltración ha sido mejor de lo que esperaba. Pero no hay 2 personas aquí dentro. Según llamó Lurbin a esta persona, a esta mujer, así que seguramente es una de las pacientes frecuentes de la enfermería. Entonces, hombre, de es Yurei. Hola, ¿qué tal te encuentras? No muy bien. Si no dejo de mirarla, sospechar de mí. Ha hablado para hacerse de cuenta y está mirándome. La tonta la tribu caminaba dando tumbos, pero menos estuve preocupada. Según dijo que no es nada. Ella es la mejor doctora de este sitio. Así que si ella lo dice, no tiene por qué preocuparse. De hecho, parece que es la única doctora. No sé, así es. ¿Cómo que así es? No nos confundes. No puedo hablar por todo el fuente me lo pide. Pero todos los que estamos aquí encerrados somos unos inútiles. Pero es que aunque hayan cometido un delito, tienen de medicina y ayudan a Según con las consultas. Está bien, tienes razón. Pero de verdad tienes que decir todo esto en frente a una paciente. ¿No estabas enferma tú también? ¿Dónde viene toda esa energía de repente? Sí, lo siento, me hacen un poco. ¿Qué? ¿Ustedes también se encuentran mal? Somos enfermos crónicos, yo tengo que venir cada cierto tiempo y de paso recojo las medicinas que merece la enfermera jefa y ella... ella cree que puede ser la mano derecha de la enfermera jefa, en fuerte me lo pide, solo porque estoy algo medicina. ¡Ja! Miguel Estonito Yurei, te recuerdo que sí tengo. Que este doctor que cargues por tu culpa. No te puedes discutir, si tengo que decir, se pueden hablar tranquilamente. Se iban a matar, solo se encontraron aquí porque venía a recoger sus medicinas. Quitando estos dos, ni en sospechos de la enfermería. Los documentos que hay sobre la mesa no son más que expedientes médicos y cajas, que no los he visto porque no he podido verlos. Ni nada que valga la pena investigar. En las paredes tampoco hay un momento, no solo hay una plancha de hierro. Pues como todo en el puto suelo, todo el suelo está hecho de planchas de hierro. No estoy pensando, pero no serán libres. Así que esta discusión no tiene sentido. Pero es que... Libres, aún falta mucho para eso. Los escondes sabéis que al salir de aquí podremos ir con nuestras anteriores vidas. Es normal que haya planchas de hierro, pero no sé si me diciendo aventurera o es un poco extraño que haya una justo ahí, como todo el puto suelo. ¿Habrá algo detrás de ella? Aquí termina esta conversación sin ti, Yurei. No quiero irte por aquí, está dentro de mucho tiempo. Mismo digo, Lurbin, ya has cansado más que suficiente. Si no dejas de gritar como una histérica, me voy, adiós. Venga. Ya se fuese más. Pero casi que mejor, ¿no? Siempre es igual. Siento que han visto el espectáculo. Soy Lurbin y él es, bueno, se llama Yurei. Joder, nunca tenga que tratar con alguien como él. Parece que lo odias a más no poder. Pues claro que lo odio, que no aguanta una persona tan condescendiente y obsesionada con investigar temas extraños. En fin, no voy a hablar más de él. Me dice que solo me tome el paracetamol y el ibuprofeno y que no... y que no descanse hasta que me vaya al centro. ¿Cómo que no? He dicho que no tiene antibióticos. Entonces, por la mañana en casa y por la tarde en cuanto llegue a casa. Entonces, irme a dormir, pero no sabe si hay antibióticos. Es que los antibióticos no. Los antibióticos solo se consiguen con receta. Claro, el problema de los antibióticos es que son muy fuertes. No puedes ir a la farmacia y decir, dame antibióticos. No pueden. Si te los dan, mal hechos. Los antibióticos solo se pueden conseguir con receta. Porque son medicinas muy fuertes. Y te pueden sentar. Si te los tomas cuando no debes, te pueden sentar mal. Unas anginas son infecciosas, tienen que ser tratadas con antibióticos. Lo que te recomiendo... A ver, el paracetamol y el ibuprofeno tomados cada 4 horas, porque los puedes alternar cada 4 horas, sí que ayudan con lo que viene a ser la infección, porque al fin y al cabo,
te nulifican el dolor, te bajan la hinchazón y al bajarte la hinchazón y quitarte el dolor, pues tu cuerpo puede lo que es ir trabajando. ¿Significa que es la mejor opción? No, no es la mejor opción porque tu cuerpo va a tratar más, va a tardar más en curarse, te pueden quedar secuelas, puede empeorarse, por eso es recomendable tomar directamente el antibiótico. ¿Puedes curarte a base de paracetamol y ibuprofeno? Sí, si te lo tomas cada 4 horas, puedes curarte. Pero no lo recomendaría, es mejor ir a por el antibiótico. Pero eso, el antibiótico es con receta. Es con receta. Me está doliendo de nuevo, claro. En cuanto se pase el efecto del anterior, eso, te va a volver a doler. Pero digo, antibióticos no vas a encontrar a no ser que sea con receta. Nadie suele tener antibióticos en casa por eso. Porque tiene que ser con receta médica. Por eso, porque es una medicina muy fuerte. Y claro, si te la tomas cuando no debes, pues te puedes crear a ti mismo un problema. Te puedes crear a ti mismo un problema y por eso no las venden sin receta. Pero si quieren ir al médico porque creen que exagero. Hombre, si tienes lo que es... Si te han dicho que tienes lo que son anginas... Y de hecho es más. De hecho es más. Si tienes lo que es anginas, es recomendable que vayas lo que es al médico... Porque unas anginas se pueden convertir en mononucleosis. Que la mononucleosis, no me acuerdo lo que era, lo puedo mirar ahora mismo. Porque yo tuve una vez unas anginas terribles. Mononucleosis. Es una infección causada por lo general por el virus Epstein-Barr. Básicamente otra infección. Es un tipo de infección. A mí me pasó, ya digo, yo tengo muchas anginas. Díselo a ellos. Yo tengo lo que son muchas anginas. Y de hecho, en una de estas anginas que yo tuve, se me hinchó el cuello. Se me hinchó mucho, mucho, mucho el cuello. Se me hinchó muchísimo el cuello. No podía hablar. Estaba muy, muy, muy mal. Y el médico, cuando me vio, lo primero que me dijo es mononucleosis. Y yo, ¿qué? Y después de hacerme las pruebas y mirarme todo, me dijo, vale, no es mononucleosis. Es y más unas anginas, pero son unas anginas muy gordas. Son las anginas muy gordas. Ay. Pero sí, yo fui con el cuello hinchadísimo y el médico asustó. Dijo, hostias, ¿qué te ha pasado? Al final resultó que no era eso. Pero que el riesgo estaba ahí. El riesgo estaba ahí. Eso es llevar al médico. Es llevar al médico y ya está. Por eso que odio. ¿Quién aguanta una persona tan consistentiva? Si nada con investigar temas extraños. En fin, no hablo más de él. Me quedaré con ustedes un rato cuando llegue ese win. Y tome las medicinas. Y tomas las medicinas que te podrás bien en un temen. Es por tomarte la molestia. No me cuesta nada. Ya está aquí. Han descansado tal y como les dije. No. Gracias por su trabajo, ese win. Entonces, ¿se han descansado? No está acá para allá. Ya tienes que tomarte esta medicina durante 2 días. Tómate una y sigue descansando. Te tomas la medicina para el estómago rozada por Siwin. Pártelo, Brin. Antes me fui con un poco de prisa, pero ¿no recuerdas de qué color era la medicina que tienes que tomarte hoy? No soy daltónica. Sí, era amarilla. ¿De esta hora desde que entrenamos? No me suena de nada. Hombre, dices. Entiendo. Esta es tu medicina. Vete a dormir pronto después de tomártela para descansar bien esta noche. Bueno, yo me voy, Josep. Espero que te recuperes pronto. Gracias. ¿Están hablando de drogas? ¿Están trapicheando con drogas? Tengo que ver tu historia al médico. Dame, Josep, ¿cierto? Siento que me confirmes algunos detalles. Estos no dejaron discutir, pero me encontraste en su lugar para que pueda descansar un poco. ¿Te acuerdas, aparte de dolor abdominal y náuseas, qué otros síntomas tuvo Josep? Pues nada más. Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta aparte de que se tome la medicina? La masa está como un roble. Así que se recupera pronto si se toma lo que le heredé. Es tiempo mejor que coma ligero y que no se quede despierta hasta muy tarde. Ya entendí, Primo la vigilará. Según no deja mirarme, haré lo que ella dice y dormiré bien. ¿Te duermes? Bueno, está bien, tú descansa. Te cambias a una camilla normal y te relajas. El cansancio de acumular tanto trabajar e investigar se apodera completamente de ti. Escuchas hablar lejanamente a Paimon y Siwin. Hemos estado en un montón de sitios, ahora se encuentra mal, pero siempre se puede confiar en ella. Deben ser ustedes mejores amigas.
No te preocupes, se pondrá bien. Amigas, por alguna razón esa palabra te reconforta. Te relajas de los placidamente. Espera, ¿qué pensás que era Paimon? Mira quién está despierta. ¿Cómo estás? Dormiste un buen rato, pero estamos aquí todo el tiempo. Estoy mucho mejor, ¿verdad? A las dos. Así yo te puedo dar el alta. Recuerda tomarte las medicinas a Susurra y comer ligero, ¿eh? Sí, gracias, enfermera jefa. Ay, el climático fondo me vuelve a la era de descanso. Está muy bien querer volver a la era de descanso. Recupera tu reputación. Ah, mira, tenemos reputa y ción. Eso está muy bien el querer ir a tal. Pero resulta que... que yo creo que ya va siendo hora. Yo también estoy bastante cansado. Así que... vamos a ir lo que es haciendo una raid. Mañana vamos con Sónico. Además también tengo todavía que grabar el vídeo para mañana. O sea, del miércoles. Tengo que terminar de grabar el vídeo del miércoles. Así que vamos a ir haciendo una raid. Y mañana nos vemos con más y con mejor. Mira que bien, 100. Vamos a nivel 6 de reputa. Damos el nivel 6 de reputa. Y 100. Vamos con el link que está jugando a Genshin. Aquí está. Ahí os veis guapos. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos mañana con más y con mejor. Y yo voy a terminar mis cositas y a irme a sobar. Hacer lo que ha hecho ahora mismo la viajera, pues lo voy a hacer yo ahora mismo. No, pues ahí que os vais.